awfully. Birr Castle de Mainz es famoso por su larga historia en astronomía. Explora los jardines que son residencia del Gran Telescopio, que una vez fue el más largo del mundo. El lugar tiene 120 hectáreas con una variedad impresionante de plantas inusuales de otros lugares. Birr Castle es ahora casa del séptimo conde de Ross. Birr Castle está solo abierto durante un periodo de primavera-verano, ya que es todavía casa del conde y la condesa Rose, descendiente de la familia Parsons, y han habitado ahí desde 1620. Cada generación ha sido famosa por aportar una notable contribución a la ciencia y tecnología. Espera, estamos buscando el botón de suscribirse. Es este logo pequeño, apriétalo. El irlandés William Parsons construyó el telescopio más largo del mundo en 1845. Con él descubrió 15 nebulosas espirales y ideó un método para calcular el calor de la superficie de la Luna que probó ser asombrosamente exacta. El telescopio fue el más largo por 70 años y ha sido restaurado. ILOFAR es una estación irlandesa de la Red Europea de Radiotelescopios de Baja Frecuencia, uno de los proyectos más grandes de Europa. Una de las misiones de LOFAR consiste en observar el universo y estudiar el Sol, las estrellas, los planetas y las galaxias. Ocho galerías albergan una amplia exposición de los logros de la familia Parsons en los campos de la astronomía, la fotografía y la ingeniería. Puedes encontrar instrumentos, cámaras y equipo de fotografía usado por esta familia más o menos a mediados y finales de 1800, pero principalmente de cómo funcionaba y cómo se construyó el Gran Telescopio. El clima de Irlanda se describe como impredecible, pero a pesar de eso puedes disfrutar de Birr Castle. Los jardines son casa de plantas un tanto inusuales, traídas por el conde de Ross en sus viajes alrededor del mundo. No importa la temporada, nosotros fuimos en invierno y aún así los jardines son únicos, con un ambiente dramático. Agua es prominente en los jardines, a donde vayas vas a caminar cerca de un río, una cascada o un arroyo. Camina por los puentes y disfruta de los paisajes alrededor del río y la fuente llamada Victorian Frenery. Te llevan a una paz y una absoluta tranquilidad. Para los niños hay un área de juegos, el cual se dice que la casa del árbol construida ahí es una de las más grandes en Irlanda. Nosotros realmente disfrutamos de la visita, puedes pasar el día entero, mucha naturaleza en donde ir a caminar. Te olvides suscribirte.